El freno ante el anticristo, descifrando su detención. En un mundo donde el caos y la oscuridad parecen reinar, surge una pregunta que retumba en el alma de muchos. ¿Quién detiene al anticristo? Esta figura, envuelta en misterio, ha sido tema de discusiones a lo largo de la historia. Algunos dicen que el poder para detenerlo reside en la fe inquebrantable de aquellos que creen en la luz. Otros, en cambio, hablan de guerreros espirituales, escogidos para enfrentar esta oscuridad en tiempos decisivos. Sin embargo, la unidad entre los pueblos, la compasión y el amor podrían ser las armas más poderosas. ¿Y si la clave estuviera en entender que todos llevamos luz y sombra dentro de nosotros? Reconocer nuestras propias batallas internas podría ser el primer paso para enfrentar al anticristo. La sabiduría ancestral nos enseña que el equilibrio entre estas fuerzas es esencial. En esta lucha, no estamos solos. Relatos de todas las culturas nos hablan de seres de luz, dispuestos a guiarnos y protegernos. Pero la responsabilidad final recae sobre nosotros, los habitantes de este mundo. Es nuestro deber cultivar la bondad y la verdad en cada acción. Quizás el anticristo no sea una entidad, sino la representación de todos los miedos y odios que debemos superar. La respuesta entonces no está en buscar un héroe externo, sino en convertirnos en los héroes de nuestra propia historia. Cada uno tiene un papel que desempeñar en este gran teatro de la vida. Al final, la luz que logremos irradiar será nuestra mayor victoria contra la oscuridad. Porque en la unión, el amor y la esperanza, encontramos la fuerza para cambiar el mundo. Así, entre mitos y verdades, la pregunta sigue abierta. Pero en nuestro corazón, sabemos que la respuesta somos nosotros. Unidos y decididos. Porque detener al anticristo no es tarea de uno, sino de toda la humanidad, abrazando la luz que nos guía hacia un futuro mejor. El freno ante el anticristo, descifrando su detención.